Pregunta, ¿te haces un guión para la introducción o dejas que surja la magia? Bueno, si por magia te refieres a... Décimo. No, no hace falta que lo digas, no hace falta que digas la palabra, ¿vale? ¡Droga! Permitidme dar una pequeña opinión sobre este tema y es que no me parece para nada correcto ni ético el hecho de acusar a Quinto de un tema tan desagradable, tan desprestigioso además, sin tener ni un mínimo tan siquiera de pruebas sobre ello. Sinceramente, me parece una decisión penosa y lamentable. ¿Me estás defendiendo? A ver, te está haciendo la pelota. ¿Me estás haciendo la pelota? ¿Tú por qué estás aquí ahora, joder? Se le vas a acabar haciendo canon. ¡Dejadme en paz, joder! ¡Dejadme en paz! Buenos días, Nakama. Soy el Quinto Emperador y hoy os traigo un nuevo pit. Es sencillo, todo el mundo sabe cómo funciona, no hay mucho misterio. Simplemente tenéis que ir a los comentarios de este vídeo y poner ahí vuestra preguntita para que, si hay suerte en el próximo PIR, pues salga la pregunta respondida por el Tito Quinto o bueno, o a saber por quién. Hoy estrena este videíto Alejandro García que nos cuestiona lo siguiente. Pregunta, ¿crees que Isla... ¿Qué? Joder, empezamos bien leyendo ya. ¿Crees que la isla Laugh-Tale, nombre puesto por Roger, fue llamada de otra forma por el clan Dee cuando vivían allí? Pues yo estoy segurísimo de que sí, o sea, ese nombre lo puso el propio Roger, como tú has mencionado, entonces, lógicamente, demasiada casualidad sería, ¿no?, que Roger decida poner el mismo nombre que en aquel momento la isla tenía. Sería mucha casualidad, a no ser que en toda la historia del siglo vacío, reunida en los Poneglyph, apareciese el nombre de la isla y que de ahí Roger lo sacase. Pero, sinceramente, no creo que vayan por ahí los tiros y que realmente ese nombre, Laugh-Tale, cuento de risas, realmente es por la historia que cuenta el siglo vacío, que a pesar de que sea triste, la cuentan de una manera graciosa, con risas y demás, y toda esa historia se completa en esa isla. Por eso mismo es cuento de risas esa isla. Pero si de verdad anteriormente tuvo un nombre, yo conociendo ahora apostaría que es un nombre que en algún momento ya hemos tenido que oír. No necesariamente tiene por qué ser esto, puede ser que de repente nos diga que se llama Cefalopodia, pues porque sí, porque le apetece a Oda, pero ya sabemos que muchas veces Oda suelta pistitas. Y yo creo que en una de ellas, una de esas pistas de la que no nos hemos dado cuenta, puede estar el nombre de la legendaria isla actualmente llamada Laugh-Tale. Y para mí, si tuviera que decir un nombre que ya hemos oído en algún momento, este sería la Isla Esmeralda. Una isla mencionada por Bellamy en el arco de Haya antes de Skypiea, o sea, vamos, al principio de la serie, de la cual no hemos escuchado nada más, pero que desde luego da a entender que puede ser que exista una isla esmeralda o algo por el estilo, y es difícil ver un hueco ahora en una isla así, ¿no? Parece que todo está ya como bastante determinado, que si Elbaf, que si Laugh-Tale, que si el gobierno mundial, como que está todo demasiado agobiante y demasiado aplastado argumentalmente como para poder meter más cositas. Entonces, que Laugh-Tale sea la isla esmeralda, pues encajaría bastante. Vergo999 pregunta: ¿crees que Oda será tan cabrón que en el momento de que empiezan las batallas en Wano haga un corte y diga fin del acto 3? Porque sabemos por la Jam Festa a Sabo, Vivi y Hancock les va a pasar algo este año. Y yo no veo que Wano vaya a terminar este año, a menos que Oda haya calculado mal. Pues seguramente ha calculado mal las cosas, como siempre lo hace, pero es verdad que no creemos nadie que este año acabe Wano. Pero sí, veo muy posible que Oda vaya a hacer eso. De hecho, en el acto Kabuki, en el tercer, o sea, en el teatro Kabuki, en el tercer acto, esto me lo dijo Sir Crocodile, que un nakama suyo se lo comentó. En el tercer acto, por lo visto, siempre se suele dar cierre a este acto con algo dramático. Y como que las cosas pueden encajar bastante si nos vamos acercando a los sucesos que se han dado, ¿no? El acto 3 está siendo bastante extenso, puede ser que acabe pronto. Además de esto, recordemos las palabras de Toyotaro, ¿se llama? Bueno, no recuerdo. El editor de Oda que dijo que en el capítulo 987 que lloró pues por lo que tuvo que dibujar y qué sucedió y no sé qué. Si vamos encajando así, puede ser que el acto 3 esté más cerca de lo final, por finalizar de lo que realmente creemos y finalice o en este capítulo que viene o en el siguiente, de 987, con esa cosa dramática acorde a la estructura, digamos, del teatro Kabuki y acorde a las palabras del editor de Oda. Entonces, de esta manera puede ser que esa cosa turbia que hizo llorar al editor esté realmente relacionada con el fin de este acto. Hola Quinto, saludos desde tu armario.
Pregunta, si pudieras asesinar a los personajes que Oda revivió o fingió su muerte, ¿lo harías? Pues realmente sí, sí, sin ningún problema, porque su muerte habría aportado algo que no están aportando en vida. Es decir, Pell, por ejemplo, que se fue ahí en modo pajarraco, voló hasta arriba y le reventó toda la bomba en toda la cara y no murió. ¿Realmente qué ha aportado hasta ahora en la serie? Hasta ahora no ha aportado absolutamente nada nuevo. Igual más adelante con el tema de que Vivi pueda estar en problemas y demás, pues bueno, igual algo aporta. Pero me costaría creer que un personaje tan secundario tenga importancia. O Pound, con la polémica de repente resurrección que ha tenido, ¿no? Que vimos que resulta que no murió en las mini historias del manga. Pues bueno, ese tipo de personajes que realmente su vida o su muerte no aportan absolutamente nada, pues yo prefiero dejarlos realmente muertos y no revivirlos, porque así le das un poco más de seriedad a la serie y no caemos luego en los problemas de que, oh sí, pues si Orochi ha muerto, igual no ha muerto. De hecho, seguro que no ha muerto, porque como Oda nunca mata personajes... O con Pedro, que vamos, que se explotó, que se inmoló, que era un hecho que había muerto y todo el mundo creyendo que seguro que no había muerto. Pues estas cosas no son por culpa de la comunidad que sea subnormal, no. Es culpa de Oda por hacer tan poco creíble que un personaje en One Piece vaya a morir. Entonces, siempre lo digo, si ahí tiene un gran fallo One Piece, es la forma de revivir personajes que tiene Oda. Con lo que, respondiendo a tu pregunta, sí, los mataría y a tope, además. Esteban Velázquez pregunta... Hola Quinto, saludos desde Colombia. Pregunta, ¿crees que el caótico clima de Wano se deba por alguna causa o tenga explicación? Con el caótico supongo que te referirás a que es bastante heavy, como en una esquina de Wano puede parecer todo un desierto súper caluroso como es Udon, te vas a la otra esquina de Wano y de repente nieva, es todo súper helado como Ringo o Onigashima. Si te refieres a eso, yo creo que es que hay algo bastante sencillo y es que tiene toda la pinta de que Oars, o por lo menos su raza, habitó en esto, en lo que ahora se llama Onigashima y Wano. Eso tiene bastante pinta, porque para empezar, Gecko Moria recuperó el cuerpo de Oars en un lugar donde murió congelado por el frío y no sé quién, no sé cuál, Ringo. Si nos ponemos a mirar el mapa de Wano, la verdad es que queda como un mapa bastante artificial, ¿no? Como que parecen que han sido islas que se han ido juntando una tras otra. Entonces, para mí realmente sí que tiene una explicación el cambio climático, y es que en el nuevo mundo ya sabemos que entre una isla y otra puede haber pocos kilómetros de distancia, que el simple hecho de ser diferentes islas, tener otro magnetismo diferente y no sé qué, ya hace que puedan caer truenos todo el año, como pueda nevar todo el año, como pueda hacer viento y de repente llover fuego. Pues yo creo que la raza de Oars eran tan sumamente bestias, grandes, poderosos y de todo, que consiguieron coger todas las islas pues de esa zona, separadas, y juntarlas. Entonces, claro, debido al magnetismo y demás, pues cada una sigue manteniendo su clima endémico, digamos. Pero con la pequeña diferencia de que ahora están todas juntas y separadas pues por un pequeño río que realmente antes seguramente sería mar. Básicamente el que separaba entre isla y isla, pero que lo han empequeñecido de tal manera que se ha quedado la tierra de Wano. Teniendo, me imagino yo, como antigua capital lo que a día de hoy conocemos como Onigashima, donde seguramente viviría Oars o el jefe de la raza de Oars, o bueno, el que dirigiera todo eso en su momento. ¡Pir! ¿Cuándo crees que aparezca? ¿Cuándo crees que aparezca Sir Crocodile? ¿Aparecerá en Laugh Tale? Sí que va a aparecer, lo veo segurísimo, pero en Laugh Tale ni de coña, porque no le veo ningún sentido a que Crocodile aparezca en Laugh Tale. O sea, en esa isla pues puede aparecer Kurohige, Shanks si eso, a modo de coñas o ida de olla de Oda, Buggy, porque es su personaje favorito, estuvo en la tripulación de Roger y demás. Vale, eso sí, pero Crocodile ni de coña. Ahora, sí que va a aparecer en el nuevo mundo, segurísimo, porque es un personaje que tiene pasado que no conocemos y que Oda nos ha metido la intriga de ese pasado. Tiene algo que oculta ese pasado, sea lo que sea, no vamos a entrar a teorizar en eso. Tiene un pasado que Ivankov conoce y que tarde o temprano se nos acabará desvelando. Y si se nos desvela, seguramente sea o por el propio Crocodile o por alguien cercano a Crocodile, pero que estemos con Crocodile en ese momento. También recordemos que antes de caer derrotado ante Shirohige hace muchísimos años, él quería ser el rey de los piratas, y esa pasión le ha vuelto después de Marineford. Él se quedó más o menos como conformándose con conseguir el arma ancestral Plutón, que al final no lo consiguió en Arabasta, y ahora tras Marineford y demás, es como que le ha vuelto esas ganas, y ha cogido y ha vuelto al nuevo mundo. Es decir, Crocodile lo tenemos en el nuevo mundo. No sabemos dónde, pero ahí está. Con lo que, entre que tenemos un pasado pendiente de conocer suyo, está en el nuevo mundo y demás, lógicamente volverá a aparecer. Pero no le veo ningún momento. El que más le veo que encaje, aunque parezca sorprendente, es en el propio Wano.
y realmente no tengo especiales argumentos por los que comentarlo, pero yo creo que estoy un poco condicionado porque he visto bastantes figuras de Crocodile con como forma de guano, y los personajes que han salido en figuras en forma de guano son personajes que yo estoy venga a teorizar que van a aparecer en esta isla, como son Boa Hancock, como son, bueno, los propios Mugiwaras, obviamente, el propio Crocodile también, y Rob Lucci, si no recuerdo mal, y Sabo. O sea, todos esos personajes, yo digo que en Wano, tarde o temprano, van a acabar apareciendo. Entonces, pues que Crocodile también esté entre ese grupito, pues es como que yo creo que se come ahí a mi subconsciente y me hace pensar que el lugar en el que más encaja es en Wano. Pregunta, ¿Luffy está basado en parte por Ronaldinho, brasilero, niño o da fanático de fútbol? Lo dejo ahí. Vamos, es que obviamente, o sea, por favor, míralos, compáralos, si son separados al nacer, o sea, son clones, está clarísimo. Goldie Ace pregunta, hola Quinto, pregunta, si la pelea de Zoro contra Fujitora habría continuado, ¿quién crees que habría ganado? Y si también la pelea de Sabo contra Fujitora hubiera continuado, ¿quién crees que hubiera ganado? ¿Y crees que Zoro peleando en serio lo hubiera ganado Hawkins sin dificultad? Joder, con él sí lo hubiera ganado. Paso por paso, Zoro contra Fujitora, habría ganado Fujitora. O sea, Zoro en Dressrosa y ahora estaría por ver también. Zoro no tenía el nivel ni de coña de un almirante, porque eso implicaría realmente que Zoro estaría por encima de Luffy en Dressrosa, porque Luffy en Dressrosa no tenía el nivel de un almirante. O sea, ya lo pasó relativamente mal hasta activar la cuarta marcha contra Doflamingo, pues contra un almirante, olvídate. Entonces, vamos, y menos contra Fujitora, que debe tener un haki de observación que te cagas. Con lo que Zoro fue muy afortunado, la verdad, de no tener que continuar ese combate. Sin embargo, con Sabo sí que podrían haber cambiado las cosas, porque Sabo, si no se enfrentó a Doflamingo, fue por la misma razón por la que Ace no se enfrentó a Crocodile, porque realmente le habrían ganado en un momento. O sea, Sabo es un personaje muy fuerte, es seguramente el segundo más fuerte de la Armada Revolucionaria. Además, ahora cuenta con la Mera Mera Nomi, que la estuvo poniendo en práctica contra Fujitora, precisamente. Con lo que ese combate entre Sabo y Fujitora sí que sería más difícil de predecir que el de Zoro, que seguro que pierde. Yo diría que dependería un poco de las condiciones y de la situación. O sea, yo creo que Sabo sí que puede llegar al nivel de un almirante. Entonces, no vamos a decir un empate, pues porque eso es muy improbable, pero tampoco voy a decir un ganador, porque es que yo creo que depende del contexto, la situación y la suerte que tengan, cosas muy importantes en un combate también, podría ganar uno u otro. Y ya el último de todos, en Wano, entre Zoro y Hawkins, yo creo que Zoro ya sin ningún problema sí que podría haber derrotado a Hawkins por una teoría, se podría decir, de escala de poderes, que si lo te pones a calcularlo tiene todo el sentido del mundo. Y es que Zoro es muy probable que se enfrente a una calamidad en este arco. Y Basil Hawkins es un personaje que está bastante por debajo de las calamidades. O sea, están por encima todavía los Tobiroppo y por encima de los Tobiroppo las calamidades. Entonces Hawkins, por lógica, no podría derrotar a una calamidad. Mientras que Zoro es probable que acabe derrotándola. Entonces, por esa lógica, Zoro es superior a Hawkins. Bueno, y además de eso, quitando en el anime que sí que hicieron que Zoro sufriera un poquito más, pues por alargar la escena, meter tensión y demás, realmente en el manga Zoro no lo pasó tan mal peleando contra el muñeco de paja gigante de Basil Hawkins, y yo creo que no hubiera tenido problema en derrotarle. A ver, obviamente no habría sido un regalo de combate donde Zoro hace pum pum y ya está, pero sí que acabaría ganándole. ¿Qué harías si fueras Oda por un día? Mirar mis apuntes, o sea, lo tengo clarísimo, mirar mis apuntes, un buen vistazo a mis apuntes, sí. Y nada más, Nakamas, hasta aquí llegaría este PIR. Espero que os haya gustado, os recuerdo por favor que os suscribáis, Nakamas, si todavía no lo estáis, y que me regaléis un likecito. Ya de paso, también he echado un ojo a mi YouTube morado. Twitch, lo que pasa es que se supone que no se puede decir por aquí, pero bueno, yo lo digo, ¿vale? Twitch, está en la descripción. Y nada más, aquí me despido. Un saludo, Nakamas, y hasta mi próximo vídeo.